Muy buenos días a Telemás y a todos sus televidentes. Ilústrenos un poco sobre el origen de este problema que tiene como centro la localidad de Ácora, señor Rodríguez. Bueno, en realidad el centro del problema es Pasto Grande. Uh-huh. Y Pasto Grande es un territorio que históricamente ha pertenecido siempre a Puno. Eso yo lo he aclarado en una reunión que tuvimos con el doctor Juan Jiménez, premier de la República, y estuvo presente el señor presidente de Moquegua. Entonces nosotros, en realidad, nunca hemos hecho conflictos a Moquegua sobre problemas territoriales. El problema surge hace bastante tiempo, cuando Moquegua empieza a posicionarse en territorios con la ambición de los recursos naturales de esa zona. Uh-huh. Y allí se funda una mina de oro, la mina Aruntani, que en realidad su nombre verdadero es Aruntaya. Y en ese lugar, prácticamente Moquegua, no sé por qué influencias, ha empezado a recibir el canon minero de Aruntani, y este territorio pertenecía siempre a Puno. Pero los hermanos de Ácora se extrañaron por qué, si Aruntani pertenece a Ácora, Moquegua cobra el canon. Uh-huh. Y ahí comenzó el conflicto, y entonces ese conflicto se fue agravando y hubo confrontaciones, huelgas, y luego el Estado peruano decidió compartir el canon de Aruntani entre Moquegua y Puno. Bien. En realidad, ese canon debió pertenecer en el 100% a Puno. A raíz de eso, entonces se forma una mesa de trabajo en el año 2009. Yo no estaba en el gobierno en ese momento. Uh-huh. Y esta mesa de trabajo prácticamente está buscando hacer una demarcación territorial. Y, por supuesto, en toda la zona alta de Moquegua está el territorio de Pasto Grande, está el territorio de Mañazo, está el territorio de Tolapalca. Todos estos territorios tienen un gran recurso, que es el agua. Uh-huh. Y Moquegua no tiene agua. Entonces, sin embargo, Moquegua ha tomado en la presa de Pasto Grande, que se ha construido en los años 90, ha tomado el agua arbitrariamente y lo ha canalizado hacia Moquegua, uh-huh, dejando el río Tambo prácticamente sin agua, ha desviado el curso de las aguas para esa canalización. Ahora, y este conflicto, uh-huh, también han protestado. Ahora, señor Rodríguez, este conflicto se ha agravado debido al anuncio del gobierno del proyecto Pasto Grande 2, y precisamente nuevamente se pone el tema de juicio el agua en esta región. Claro que sí. Entonces, el problema del agua no es que Pasto Grande 2 solo va a favorecer a una irrigación en las Lomas de Hilo. Uh-huh. El problema de fondo es que la minera que Yabeco va a utilizar esas aguas superficiales del río Titiri y del río Vizcachas, que están en la región Puno. Entonces, si esos ríos están en la región Puno, es lógico que tengamos que pensar en una compensación. Uh-huh. Pero para que todo ello ocurra, es necesario concluir el proceso de demarcación territorial, en donde debe respetarse el territorio original de la región Puno, el mapa histórico de Puno. Y suponemos que ese es el pedido que usted va a alcanzar en la reunión que hoy se sostendrá y que más adelante habrá también el próximo de septiembre, 13 de septiembre, en la región Arequipa, para tratar esta problemática y finalmente darle curso al asunto. Bueno, mire, nosotros en realidad los puneños nunca le hemos hecho problema a Moquegua. Nosotros, uh-huh, no hemos empezado este problema. Ellos lo han comenzado invadiendo territorios de Puno. Entonces, ahora ellos dicen que no, que eso es así de otra manera. O sea, no hay que buscar pues justificaciones, que existen pues documentos que prueban que el presidente de Moquegua, el señor Martín Vizcarra, ha comprado terrenos en Puno, en el distrito de Ácora, en Pasto Grande, uh-huh, y ha pagado sus impuestos él mismo. En esas escrituras públicas existe que se pagó los impuestos prediales en el distrito de Ácora. Por lo tanto, eso pertenece a la jurisdicción de Ácora de la región Puno. Uh-huh.
Entonces, él mismo ha firmado siendo jefe del proyecto especial de Pasto Grande, ha comprado esos terrenos y ha firmado las escrituras públicas. Entonces, ahora quiere borrar con el codo lo que ha escrito con la mano, lo cual es gravísimo. Yo creo que tenemos que ser sinceros y transparentes con el país y ante nuestras poblaciones. Entonces, esas son las cosas que han enervado a la población y, por supuesto, han reavivado este conflicto que ha generado Moquegua. Pero este conflicto, señor Rodríguez, ahora está por el camino del diálogo. Sin embargo, hace unos días atrás se protagonizaron enfrentamientos o movilizaciones con bloqueo de carreteras. ¿Se seguirán tomando acciones como esta de no escucharse el pedido de Puno? Mire, ese es un tema de la sociedad civil. Uh-huh. Yo como autoridad siempre he actuado con una bandera de paz. Y pienso que las personas debemos entendernos dialogando. Y espero que la sociedad civil también pueda actuar en ese sentido. Como le digo, esas provocaciones no vienen pues del gobierno regional de Puno. Uh-huh. Y la sociedad civil ha reaccionado porque se ha anunciado 600 millones de inversión para este proyecto Pasto Grande 2. Y el presidente de Moquegua insiste en decir que no afecta absolutamente la demarcación territorial. ¿Cómo no va a afectar si son aguas de Puno, uh-huh, las que van a utilizar para Pasto Grande 2? Uh-huh. Y además se está favoreciendo a una gran empresa que es la minera Quellaveco. Entonces nosotros decimos, bueno, la minería que se haga, pero que se haga con transparencia y que le den a Puno lo que le corresponde. No estamos acá buscando tres pies al gato, sino simplemente lleguemos a acuerdos concretos, que se respete el territorio, y el agua la pueden utilizar, ciertamente, pero queremos que se hagan también las compensaciones para nuestra población altoandina y que el canon minero que se genere en estas actividades mineras también corresponda a Puno por las compensaciones que deben haber. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un saludo a todo el Perú desde aquí, desde la región Moquegua, a su disposición. ¿Cuál es la situación desde Moquegua? ¿Cómo ve Moquegua toda esta problemática que se ha generado entre Puno y Moquegua a raíz de estos límites regionales? Mire, al respecto, ya hemos tenido una reunión en la presidencia y Consejo de Ministros, donde estuvo presente precisamente el presidente regional de Puno, el señor Mauricio Rodríguez, estuvo el alcalde de Puno. Nosotros participamos como presidente regional de Moquegua, el alcalde de Carumas nos acompañó de la región Moquegua, y estuvo el primer ministro, el señor Jiménez, como también el señor Vladimiro Guaró. Y ahí tratamos con amplitud por 2 horas el tema, y al final llegamos a la firma de un acta, y en el acta se aclara todos los conceptos. En primer lugar, que hay un problema por falta de delimitación entre Moquegua y Puno. Y para eso estamos trabajando una mesa de trabajo entre un equipo técnico de Moquegua y un equipo técnico de Puno. Los dos equipos técnicos estamos avanzando con la intermediación de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de su oficina de demarcación territorial. Nosotros somos respetuosos de las normas y los procedimientos establecidos. Finalmente, en las zonas de duda, lo que defina la Presidencia del Consejo de Ministros, nosotros lo aceptamos. Al igual que hay un diferendo entre Perú y Chile, y ambos países hemos recurrido a la Haya para que defina cuál es el límite marítimo entre los dos países, nosotros entre Moquegua y Puno, el que intercede, el intermediario, es la presidencia del Consejo de Ministros, y quien define el límite no lo aceptamos, ¿no? Entonces, eso es un tema que está claro, y ahora en el mes de septiembre está programada una visita de campo entre los equipos técnicos y la Oficina Nacional de Demarcación Territorial para hacer la toma de información y, por último, que se llegue a una solución salomónica que todos esperamos. Y ese trabajo de campo, sí, señor Vizcarra, ¿por qué no se hizo antes del anuncio que ha provocado ya más problemas a raíz de este origen, el limítrofe entre ambas localidades? Me refiero al proyecto Pasto Grande 2. Mire, nosotros somos los principales interesados, como espero yo que también sean las autoridades y la población de Puno, que de una vez se definan los límites, ¿no? Porque una vez que está definido los límites, se supera este problema. Pero esto no depende de la voluntad de las autoridades de la región Moquegua. Hay que trabajar conjuntamente con los equipos de trabajo de Puno y también con el Instituto Geográfico Nacional, con la Oficina Nacional de Demarcación Territorial, y hay todo un cronograma.
nosotros queremos que se cumpla ese cronograma y ojalá que antes de fin de año esté definido el tema limítrofes entre Moquegua y Puno. Tenemos la mejor predisposición, pero el tema es que no podemos paralizar proyectos de desarrollo en Moquegua por un problema limítrofe cuando estos proyectos están fuera del área de estudio. Nosotros, entre Moquegua, Puno y la Oficina Nacional de Demarcación Territorial, hemos definido un polígono de estudio, es decir, un área donde se va a determinar por dónde es la frontera, dónde es el límite entre Moquegua y Puno. Fuera de esa área de estudio, nosotros tenemos una serie de proyectos y no podemos paralizarlos esperando que pueden demorar 6 meses, 1 año o 2 años o quién sabe cuándo la definición de esos límites. Nosotros tenemos una región muy árida, muy desértica. De las 24 regiones del Perú, Tacna y Moquegua son las más áridas. Claro. No tenemos agua. Y para poder vivir la población y la agricultura necesitamos proyectos de irrigación. Y eso tenemos que hacerlo. Y eso no afecta en absoluto a la región de Puno. Ténganlo por seguro que el proyecto Pastorandes no tiene ningún nivel de afectación a la región de Puno. Sin embargo, el presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, acaba de decir de que este proyecto va a influir sobre el agua de Puno, por lo que no tendrían ellos una compensación con referencia al tema. ¿Qué le responde al respecto? Mire, si en primer lugar, las nacientes de los ríos, de tanto el río Chilota y el río Chincune, que son los que vamos a usar para este proyecto de irrigación, están fuera del área de estudio para delimitar los límites entre Moquegua y Puno. Y eso quedó establecido en la reunión que tuvimos en la PCM. Es textual el acuerdo que firmó el presidente Puno, presidente Moquegua y el primer ministro, donde dice que la segunda etapa del proyecto Pastorandes está fuera del área de limitación de que existe entre Moquegua y Puno. Y eso está suscrito por el propio presidente de Puno, ¿no? Entonces, está fuera del área. Este proyecto Pastorandes data del año de 1987. Desde el año 1987 lo estamos ejecutando. Bien. Poquito a poco. Señor Vizcarra. Y tenemos todas las autorizaciones del Estado, de la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, porque en todas las instancias que han revisado este proyecto han podido apreciar que no afecta en absoluto a la región de Puno. Bien, brevemente, señor Vizcarra, entonces, ¿a quién pertenece esa agua si no es a la región Puno? Son recursos hídricos que son parte de la cuenca del Tambo. ¿Ya? El río Tambo nace en la región Moquegua, un sector también en la región Puno, y luego drena a la región Arequipa. Por eso la administración del agua tiene que ser conjunta, pero los proyectos que se hagan tienen que cumplir la normatividad. Ahora, no sé si haya que pagar, como dice el presidente Puno, un concepto absolutamente nuevo, un canon hídrico. Ahora resulta en todo caso que cada vez que quiere usarse el río Amazonas hay que pagar pues un canon hídrico Arequipa, porque está demostrado técnicamente de que el río Amazonas nace en la provincia de Cayoma, en Arequipa. Entonces, cuando quieren usar en Brasil aguas del río Amazonas, hay que pagar el canon hídrico a la provincia de Cayoma. Oye, el agua no es de provincias, el agua es del Estado y hay que usarla racionalmente. Muy bien, y no hay ningún proyecto, ni actual ni futuro, que vaya a usar el agua de Pastorandes para la región de Puno. Nuestro agradecimiento al señor Martín Vizcarra, presidente regional de Moquegua, como también al señor Mauricio Rodríguez, presidente regional de Puno. Hemos tenido ambas versiones sobre este tema. Esperemos pues que este 13 de septiembre, en que habrá una reunión para abordar esta problemática, se logre alcanzar una solución entre ambas regiones.